Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a The Last of Us. Y vamos a continuar donde lo dejamos por allá la semana pasada o incluso un poco más. Sí, puede ser. Nos quedamos después de que Ellie escapara de los... Bueno, escapara. Todavía tenemos que escapar del todo, pero una parte escapamos de los caníbales estos. Así, nos quedamos aquí con la parte de Ellie. Y buenas tardes, Koji. Me alegro de verte. ¿Qué tal? Espero acabarlo hoy, la verdad. No tengo ni idea si lo acabaré hoy. Vale, lo que pasa es que hace tiempo que no juego. Ya. ¿Dónde vas, Eli? Esta es mi ciudad. Necesito un arma. Vale. Me acuerdo de los controles. Más o menos, espérate. Vale. Por aquí veo que solo hay un botiquín. Creo que no hay nada más. Ah, vale. Vale, a ver. No tengo nada, vale. Infectados. ¿Qué? La chica está infectada y se ha escapado. Mala suerte, Ben. Vale. ¿Hay una chica? Armado y los saques de aquí. Vamos a encontrar a esa chica. Llevaré a los niños al refugio. Ya. Ah, que tienen niños. Coño, pues se comportan como si fueran asesinos. Estoy pensando, esta vez se ha pasado de la raya. Llevo meses diciéndolo. Le hemos dado mucha cuerda. Esa chica mató a nuestros hombres y ahora está infectada. Solucionaremos esto y podremos votar su resolución. Vale. Buah, menuda tormenta de nieve, chaval, no se ve nada. A ver. Están por todas partes.
Lo que no sé si voy bien por aquí. ¿Puedo matar con sigilo? Bueno, prefiero no hacerlo. Ah, ¿sí puedo? Vale, gracias, Koji. Da igual, ahora la próxima si me encuentro a alguien lo haré, pero ahora mismo... Que no sabía si Ellie tenía la capacidad de hacerlo. Bueno, espero que se escuche todo bien, por cierto. No vaya a ser que haya algún error. Me encanta, han ido por ahí, pero está cerrado. ¡Eh, Belesilla! Buenas tardes. Creo que podríamos tener un problema, de verdad. Tenemos un problema y nos vamos a ocupar de él. Ahora hay que centrarse. Vamos a buscarlo. ¿Qué? ¿Me han visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Qué cojones? Vale, si llego a saber que había una entrada por aquí. ¿A dónde voy? De todas formas, con esta nieve no deberían poder escucharme ni nada. ¿Dónde están? O sea, no sé. O no poder apreciarme bien, desde luego. Hace mucho frío. Me encanta ir con un ladrillo en la mano. Es como... Vamos, estoy armado. O armada. Aquí no... No jodas, ¿por aquí no puedo ir? Hola, qué cambio de escenario. No me mola meterme aquí, pero bueno. No, definitivamente no me mola meterme aquí. Lo sabía. ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves. Sé que no estás infectada. Ningún infectado lucha tanto por seguir con vida. ¡Te veo! Uy, mierda. Ahí va. Tío, putos cristales rotos. Me están jodiendo la existencia. ¿Qué rayos pasa, tío? Reconozco que te creí. Por un momento me hiciste dudar. Pero solo fue interesante. Hola, ¿esto se está incendiando?
Pero sí que está infectada, lo que pasa que... Lamento lo de tu caballo. En serio. Espero que te reconforte saber que no malgastaremos ni un pedacito. Oh, joder. Ah, me ha dejado sin ladrillos ni sin nada. Ojalá no hubieses matado a Jake. Era un buen chico. Solo hacía su trabajo. Igual que toda la gente que hace. Eso solo valdrá para fortalecernos. Menos bocas. Me lo imaginaba, Koji. Supervivientes más fuertes. Lo que pasa es que estoy esperando el momento adecuado porque el cabrón no se deja. Venga, vais. Como si nada, ¿sabes? Ha estado mal, chica. Pero se acaba de clavarle aquí un... ¿Sabes? Aún me sorprendes. Lo que no entiendo es como... ¡Joder! Putos cristales, tío. ¡Eh, Albertus! ¡Hostia, jurado! ¿Qué tal? Madre mía, veros a los dos juntos. A veces es raro, pero... curioso. Hola. Corre, pajarito, corre. Pero si te han clavado. Venga, va. Ah, venga, va. Qué falso. Nada, tiempo a alcanzarme. Qué charla. Putos cristales rotos. Ah, tengo que volver a hacerlo otra vez, ¿no? Coño, que él también anda con sigilo. ¡Ole! ¡Cuatro besacos ya! Tío, lo de los emblemas. A ver, dentro de poco voy a tener ordenador. A ver si puedo ajustar todo eso. Vale, ahora vendrá la parte de Joel, ¿no? Míralo. Con Joel estoy chetado. Mira todas las cosas que tengo. Si es que... Pues a ver, el juego... He de decir que la parte del principio me aburrió... No tiene ningún sentido, no veo nada. Me aburría bastante. Si pasa por aquí. Pero... esta parte me está gustando. A ver, alguien me estaba viendo y no sé quién ha sido. Ah, ese. Que por cierto, no sé si lo he dicho ya, Albertus. Muchas gracias por esa suscripción otra vez. Cuatro mesacos ya. Estás a tope, jefe de equipo. A ver, voy a ver si puedo coger a este.
Ahí está. Estoy ocupado. Yo también estoy a tope. Sí, es verdad, jurado. Bueno, no sé si te has suscrito. Bueno, pero jurado siempre también está a tope. ¿Dónde coño estás? Tío, ¿de dónde salen? ¿Por qué hay tantos? ¿Ya? Vale. Míralo, mato a uno y sale otro. Nah, no te preocupes, si no quieres suscribirte más, ya yo lo entiendo, no pasa nada. Vale, yo creo que ya podemos irnos de aquí porque estoy un poco harto de estar en esta zona. Vale, genial, no lo había visto. Vale, voy a leerlo porque si no... Más suele decir, no te voy a pagar los 12. A ver. Está la cosa complicada. ¿No tengo munición? No. Qué falso. Cúbreme, voy a avanzar. Vale, ya está. Aparcado. ¿Cuánta ropa? Mochila de Eli. ¿Por qué están aquí las cosas de Eli? Dios santo. Qué bonito. Espero que los niños... Debo encontrarla. No sepan lo que están comiendo cuando les dan carne, porque madre mía. A la casa en llamas. Qué falso. Tres cuchilladas y sigue vivo. Todo falacias. Lo que no entiendo por qué está tan reventada Eli. Yo no he visto que la haya golpeado tan fuerte. Sabía que serías buena. No es malo rendirse. No hay de qué avergonzarse. Supongo que no. No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. ¡Que te jodan! ¿Crees que me conoces, eh? ¿Crees? Pues te diré algo.
No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. ¡Sally! ¡Para! ¡Para! No pasa nada. Soy yo. Mira. Soy yo. Ha intentado. Ay, niña. No pasa nada. Me esperaba otra reacción, la verdad. ¿Cómo que y ahora? ¿A qué te refieres, Koji? La verdad es que me esperaba una reacción muy diferente en base a lo de... Yo pensé que Joel le iba a salvar. Eli. ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Eli, la verdad es que parece afectada. Sientes la brisa, ¿eh? En un día así, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, sí, claro, me parece genial. Me encanta. Eli al principio del juego... ¡Joel, tal! ¡Mira! Joel, cascarrabias. Ahora al revés. Qué bueno, sé los motivos, pero... Jolín. Dios. Está un poco feo, ¿no? Esto de robar fotos a la gente. Aunque estén muertos. ¿Para qué coño queremos una foto familiar? ¿Cuál es el objetivo de ese coleccionable? ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Pues vaya. Tampoco es que diga gran cosa, no sé. ¿Qué estamos, en el final del juego ya? ¿Esto es la zona final? ¿Esto es cuando nos encontramos con los luciérnagas? Es un poquito amplia esta zona. Mira eso. Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. No sé si tengo que escalar. Vale, sí. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Me encantan los subtítulos. Ponía chavala en vez de niña. Con una escena muy bonita. La zona final es cuando llegas al hospital. Ah, pues a ver si es verdad y acabo el juego hoy. Esta... Vamos a dejar por aquí, ¿eh? Esta zona me recuerda mucho a la donde murió Eli. Bueno, Eli, calla. No, Eli, no, Eli no. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba la otra? Tess. Que no me salía el nombre. Podríamos usar esa escalera. Lo acabo hoy, según Koji. Vale, pues a ver si es verdad. Vamos allá. Venga, Eli, teletranspórtate. ¿O no? No lo hagas. Eli. ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. Venga, Eli. Que hay que acabarse el juego ya.
Dios mío. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Eli? ¡Eli! Qué feo eso, ¿eh? Irse así sin más. Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿El qué? No veo nada. No veo nada. ¿Estás de broma? No veo nada. Venga, deprisa. Bueno, la música es agradable, sí. ¿Ves eso? Una jirafa. Shh, no la asustes. Que no, que no. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Colega. Qué bonita. Deprisa, ven. Mira qué bonitas. Qué bonitas. Oh, tío. Ah, es una manada entera. Caray. Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. ¿Cómo habrán llegado tan lejos? No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Y ojalá lo hubiesen dejado aquí. La verdad. Mira, sé que no tienes mala intención, pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. Dios, este lugar está en la mierda. Qué pena, yo quería ir por la zona de las jirafas. ¿Cómo han...? Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Mola. Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias deshechas. El
puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Eli. Anda, mira, ya tenemos el máximo de herramientas. No sé si es por ahí o por aquí. Yo diría que es por aquí, ¿no? No, porque esto está vallado. Pero el hospital estaba en la dirección contraria, creo. O está en esta dirección y no muevo. No, sí, si es por aquí, tiene que ser por aquí. Tengo algo para ti. Toma. María me la enseñó y yo la robé. Espero que no te encuentre. Bueno, aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Eso es verdad. Joder, ¿cuánto rodeo hay que dar para llegar a un hospital? Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. Buah, esto tiene mala pinta, ¿eh? Meterse en lugares así. Bueno, lo único que podemos encontrar ahora, supongo que será solo los infectados. No creo que haya más gente mala por ahí. Míralo. Mierda. ¡Hostia! No, sí, me imagino. Siempre que paso por una zona, Koji está ahí para decirte, no hace falta que te los cargues a todos. No, en verdad se agradece, ¿vale? No me malinterpretes, pero es que me hace gracia. A ver, está claro que puedo saltarme todo esto, pero demasiado chasqueador. Dios mío, hay un montonazo. Lo sé, sigamos. Vale, creo que no puedo coger nada más. ¿LOL? Esta parte me recuerda a Soy Leyenda. ¿Por qué?
Vale, se ve que esto es para acceder a esta zona. ¿No puedo ir por aquí? Vaya. ¡Eh, Magical! Buenas tardes. No te preocupes, mejor tarde que nunca. Te has perdido una escena bonita, nada más. Y bueno, lo de escapar de los caníbales estos. Magical. No, Koji, no. ¿Pero esto qué es? ¿Es otro hinchado? Esa ya. Dios, hay dos hinchados, ahora me fijo. Vale. Sí, sí, está muy llena. Joder, es que está muy lleno esto. Míralos. Tordos ahí. Pero está topetado, ¿eh? Hay tres hinchados en total en toda la zona. Bueno, tres, suponiendo, porque no he visto si habían más. O sea, ¿por qué en esta zona hay tantos? ¡Cuidado abajo! Eso, haz más ruido. Qué falso, no los ha alertado. Ni el grito de Eli, ni la caja, me encanta. No creo que haya nada aquí, ¿no? Vale, se ve que es por ahí. Ya, pero bueno, no sé, es un poco falso. Sí, es en plan, he llegado a esa zona y ya. Estoy al otro lado. Vale, espera. Bueno, puede saltar, ¿no? Mira, ahí va Eli. ¡Corre, Eli, corre! Mira, un pez. Que este juego es famoso también, la IA es bastante mala. Bueno. No es tan mala. O sea, en base a algunas cosas sí, otras no. ¿Y ese está vivo? Y otra puerta atascada. A mí lo que me gusta es eso de que a los personajes que son tus aliados no los detectan los enemigos. Me hace mucha gracia. Ese está vivo, a mí no me fastidies. Se va a levantar. De acuerdo. Trae ese pie. Vale. En cuanto Eli salte, se va a activar. Venga. Abre esa puerta.
Bueno, hace lo que puede. Míralo, ¿lo ves? ¿Estás bien? Sí. Es que me pilló por sorpresa. A mí no. Tío, cómo deseo que desaparezcan esas cosas. Me encanta cómo la he quemado y a Ellie también. Ha sido buenísimo. A ver, es verdad que la IA de Seba del 5 es bastante pobre. Tiene momentos... De hecho, la IA del 5 no es recomendable para jugar solo en dificultades altas, pero... Pero bueno. Vaya, se los he mejorado la potencia. Esto aguantará. La cabeza. Mira, puerta con daga. Qué raro Koji no diciendo nada. Aquí faltaría típico mensaje de él. ¿Tienes una puerta con daga por esta zona? Sí, bueno. El gigante... He de decir que en dificultades muy altas Seba no ayuda mucho para matar al gigante, ¿eh? Bastante horrible esa parte. Pues muy mal, Koji. Me tienes que avisar de estas cosas. Bien, ya tengo el lanzallamas al máximo. Me hacía ilusión. Nah, voy a mejorar el arco. Al final es lo que más uso. ¿Sí? ¿Te ayudó? Buah. A mí me costó horrores pasármelo en dificultades altas. Mira. Ahí está. Mira el hospital. Bueno, hasta que no se haga de noche seguramente no lleguemos. Si mal no recuerdo, se hacía de noche. ¿No puedo nadar más rápido? Lo digo porque creo que me voy a ahogar. Uf, he llegado muy justo. ¿Por qué me da la sensación de que he dado una vuelta súper estúpida? Eso sí, como tuvieras a Seba lejos. Ah, ya ves. F totalmente. Por eso he dicho que lo de las dificultades altas se va a da mucha lástima. En profesional, como la matan casi... Bueno, de un golpe, qué demonios. Me estoy metiendo por zonas que desconozco, pero bueno, yo sigo adelante. Modo profesional es tener a Seba lejos. Exacto. Lo lograste. Vale, okay. Vale, Seya, te refieres al de Last of Us, ¿no? O sea, he dado mucha vuelta así. No sé. Bien. Me ha encantado eso. A ver, el juego está bien. Algunas partes. Pero... mucha vuelta. Eli, venga. Ya. Me subo. Con cuidado. Cada vez que veo esto me acuerdo de la escena de Titanic. No puedo evitarlo. No sé si tengo que ponerla aquí o... Sí. Sí, eso es verdad. Todo el rato estamos para acá, para allá, para acá, para allá. Llámame loco, pero creo que podría subir a la tabla y... Bueno, a lo mejor el peso... No le dejaría. Atrás. No, si atrás estoy. Fíjate, esta escalera no la había visto. ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué?
Vale, sí, ya sé lo que hay que hacer. Ya se me ocurrirá algo. Qué pateo. Qué manera de perder el tiempo. Muy innecesario. Vale, a ver. Ese cadáver antes estaba, no me he fijado. ¿Por? ¿Qué he hecho, Koji? ¿Lo del cadáver? Eso dímelo jugando el Dragon Ball Tenkaichi. A ver si me matas ahí. No, si está claro que hay que pasarlo aquí para luego hacer un puente. No, 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 no. Tú me sacas defectos de juegos, yo también te saco defectos. Ah, ya veo. Buena idea. Aprende, Eli. Esto lo harás en el 2. Lo cierto es que no lo sé, pero estaría gracioso. Atajo. Madre mía. Tú deja que vaya adelante y sígueme. Vale. ¿Estás bien? Sí. Eso intento. No es por nada, pero la velocidad de la corriente pensé que me iba a golpear. Esto vale. Se va a derrumbar. Venga, salta. ¿Me cogerás? Se va a derrumbar. ¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir de aquí. Wow, tenía una pinta de que se va a derrumbar. No parece que aguante bien el peso. Alejo. Joel, ¿estás gordo? Venga, va. ¿Casualidad? No lo creo. Au, qué dolor. Ahora sí que me siento como en el Titanic. Hola, ¿qué tengo que hacer? ¿No puedo hacer nada? ¡No morirte! Vale, vale, no pasa nada, ya está. ¡Hala, hala, hala, hala! Me voy a ahogar, ¿eh? Como siga así la cosa. Vale, ya está. Justito. Muy justito. Sigue nadando. Sigue nadando. Joder, al menos Eli podía haber aguantado la respiración un poquito. Venga. Vamos,
manos arriba! No respira. ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Que la niña se está muriendo! ¿Será gilipollas? Bienvenida a los luciérnagas. Pues menuda bienvenida de mierda. No os conocía. ¿Y Eli? Está bien. La han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Llegando. Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí Joder. Casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Sí, pero menuda bienvenida. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el córdiceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde...? ¡Para! Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí, ya estamos cerca del final. No esperaba llegar tan rápido. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joel. Pues a mí, sinceramente, no me mola la idea. Levanta. A ver, quedará algo más, ¿no? No creo que sea todo tan rápido. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces? Camina. He dicho que camina. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior al fondo. Dios. Mierda. Pues sí, estamos ya en el final, o sea, no me esperaba. Está aquí dentro. Dios, todos los que hay. Localidad eliminada al objetivo. Miraremos las otras plantas.
Vale, hay que registrar la planta, encontrar a ese contrabandista y dispararle. Bueno, ya sabemos cómo se llamaba el que murió. Se llamaba Ethan. ¡Hostia! No, no. ¿Spoiler del Village? ¿A qué te refieres? ¡Ah, vale, Ethan! Hostia, no lo había pillado, tú. He tardado un poco. Dios. Venga, va, todos los que hay. Joder, estoy bizco, no, lo siguiente. Buah. Debería poner trampas. Bueno, no sé si van a venir. Tiene pinta de que ya no van a venir más. No creo que haya nada por aquí tampoco, ¿no? Vale. No, no le voy a dar. Ahora, ya está. Oh, tienen metralletas. Fusil de asalto. Contrabandista. Cabrón. Me encanta. Qué bien, no esperaba una nueva arma. A ver, no creo que haya nada por aquí, ¿no? Vale. Está aquí. Vale, perfecto. Creo que he matado a todos los de esta planta, por lo menos. Pero tiene pinta de que me va a faltar algo ahí en el final, que van a salir todos de golpe. Cuidado.
mierda. Mierda. Creo que mejor me pongo el fusil de asalto. Mierda. Ahí. ¿Por qué hace eso? Si no hay nadie más. ¿No hay nada aquí? Vaya. O sea, imagino que vendrán por ahí o si escapas, pero no se ha dado el caso. Grabadora de Marlene. Son las 5:30 del 28 de abril. Acabo de terminar de hablar. Más bien de gritar a nuestro cirujano jefe. Al parecer no hay forma de sacar al parásito sin eliminar al huésped. Es una manera elegante de decir que tenemos que matar a la maldita niña. Y ahora me piden mi aprobación. Las pruebas se hacen cada vez más difíciles. Estoy agotada. Solo quiero que esto termine. ¡Hey, Alex! Buenas tardes. Que así sea. Vale. A ver, es que estos días no he tenido tiempo para grabar. Y si hoy acabo de Last of Us, pues ya el siguiente que grabaría sería Bloodstained. Pero hasta la semana que viene no creo que grabe. ¿Verdad? Puedo ir así y parezco Rambo. Nada, no creo que haya nada aquí. Por fin he cruzado la frontera. En un par de días habremos vuelto con los demás. Hoy todos estaban muchos más animados. Me preocupaba su moral. Desde la muerte de Greg y Tania la semana pasada. Qué bien volver a oír sus risas. Robin se me acercó y me dijo: gracias por cuidar de nosotros, Marlene. Fue un pequeño detalle. Ellie no lo logró. Llegamos al hospital, había una gran celebración, al menos por parte de los demás. Supongo que se alegran de ver a los viejos amigos. Algunos de estos tipos no los hemos visto en más de 10 años. Cuando me dieron la noticia no pude comer. No puede hablar con nadie. Debería dar las gracias solo por estar vivo. Vale. Pero ahora mismo solo quiero cerrar los ojos un rato. Será estar viva, ¿no? ¿Qué va? Tampoco os dejo sin directos. Me miran y sé lo que piensan. Que somos un atajo de incompetentes. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Creía que iba a morir. El batallón completo de Boston estaba cazando a mis hombres. Tenía que sacarla de la ciudad. ¿Cómo podía imaginar que los guardias luciérnagas ya estaban muertos? Me entró el pánico. Al final me curé bastante rápido y mis hombres demostraron ser más capaces de lo que yo creía. Unos cuantos sobrevivieron al ataque del ejército. Tenía que haberse quedado conmigo. No tenía que habérsela dado a un par de contrabandistas. Te he fallado, Ana. He fallado a todo. Soy un inútil. 2024. No soporto hablar con ninguno de ellos. Creo que no voy a aguantar más sus miradas. No me puedo quedar aquí de ninguna manera. Uno de nuestros exploradores acaba de contactar por radio. Ha visto un hombre de la mayor y una niña entrando en el túnel por la terminal de autobuses. Creo que es pelirroja, pero no está seguro. ¿Y si es ella? El pelotón de reconocimiento acaba de salir. Si estás perdido en la oscuridad, busca la luz. Está viva. Ahora la están haciendo las pruebas. No sé si estoy emocionado, atemorizado o simplemente nervioso. Pero... ¿no era el diario de...? No sé. Bueno, da igual. Es que como han cambiado a masculino, no sé si...
¡Hostia! ¡Oh, mierda! ¿Has visto eso? Sería gracioso que pasaras la zona sin matar a nadie y salvar a Ellie. Sería bastante gracioso, un cambio totalmente de la línea temporal. Vale, a ver si me acuerdo cómo... No me acuerdo cómo se cambiaba de... Vale, era de R1, ya está. No sé qué me está dando, pero... Se nota que están bien armados, ¿eh? No puedo matarlos de dos golpes. Bueno, necesito dos golpes, de hecho. Vale, a ver. Que va. Voy a subir un poco la persiana antes de nada. Vale. Me va a tocar ir a saco. A ver. Ya me podréis dar balas. ¡El contrabandista! A ver, no voy a negar que me está dando lástima matar a los luciérnagas porque no son malos. Ellos tienen un objetivo y creen que es algo bueno. No son asesinos, ni caníbales. Simplemente creen que están haciendo lo correcto. ¿Dónde hostias estás? ¡Vas a pagar, imbécil! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Cúbreme! ¿Qué hacen? ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? ¡Ah, fantástico! Mira, mira, mira cómo corre. Eso, a eso lo llamo yo cubrir, ¿eh? Eso sí que es cubrir. Muy bien. Mientras tu compañero está diciendo que le cubran. ¿Qué hace, tío? Bueno, como distracción ha servido, ha sido gracioso, va. Te lo compro. ¡Eh, Mystery! ¡Hostia! Muchas gracias por esa raid, tío. Has llegado justo al final. Sí, habéis llegado a un buen momento. Sí, Magical, totalmente. Muy grifo el todo. Ah, que sigue, tío.
Pero ha sido muy gracioso, en serio. Pues venga, estamos en el final ya. No sé si habrá algo por aquí. Otra grabadora de Marlene. Hola, Anna. Hace mucho tiempo que no hablamos. Yo acabo de dar permiso para proceder con la cirugía. Dudo mucho que tuviéramos otra opción. Preguntarme ha sido una simple formalidad.